Pues aquí nos estamos quedando en el Choco Tirendenda. Como aquí en el sur no estamos acostumbrados, los chocos son unos lugares espectaculares, como una especie de salones de celebración donde se puede reunir la familia o bien personas para organizar algún evento o algo y poder disfrutar de bodas, comuniones, comidas, cenas, reuniones de fin de semana, cumpleaños, festejos y todas esas cositas. Pues estamos en el Pico Serante. ¿Aún no hemos llegado? Con los amigos de aquí de Bilbao. Vamos a llegar. Con Humberto y Iñaki. Vamos dirección al fuerte y aquí las rutas son espectaculares. Ya estáis viendo las vistas. Increíble, ¿eh? Y esto no es nada. Mira lo que viene. ¿Cuántas seriecillas llevas? Tres subidas enteras. Ole ahí. ¿Veis? Aquí las vascas fuertes. Estas sí que son animales. Ay. Y que baja ritmillo la chica, ¿eh? Baja ritmillo. O sea, lleva tres en tres, o sea, tres de ahí de abajo y tres corticas desde ahí al palo. Fíjate. A ver hacia dónde vais a ir. Joder, justo Palmería, macho. No, eso es más hacia la zona de Cataluña, ¿eh? Cataluña, esto es Cataluña, Italia, hombre, si das Alpe, la vuelta ya al mundo. Es Alpe. Ahí está. Alpe. Mira, clavao. Y allí está la Peña Angulo. Clavao. Aquellos Burgos ya. Lo del fondo. Sí. Aquello, allí es donde estuvimos con la barca. Al fondo del todo. Ostras. Eso es Laredo. Ah, desde aquí se ve claro. Pues ya estáis viendo las vistas que tenemos desde aquí arriba. Por eso lo llaman el balcón de Bilbao. Sí, es que es espectacular. Es espectacular. Vaya torre guapa de piedra, ¿eh? Venga, cada viene la bajadita y el cresteo.
Qué lugar más espectacular. Pasada. Aquí voy con el gran Iñaki, vaya pedazo de anfitrión. Mira, 5 estrellas Michelin. Vamos, esto es... Nunca había tenido un anfitrión tan grande. Ahora ya me he quedado yo pequeño cuando él venga a Almería. Ya tenés que, vamos, cuando venga a Almería, ahora eso sí. Cuando venga a Almería lo vamos a llevar ya los aires de Almería al spa. Que se relaje ahí en los bañicos de frío y calor con su mujer. Pero eso sí, después de un buen entreno. Solo tengo que bajar 15 kilos. Bueno, eso no bueno. Es nada. Eso se hace, eso se hace. Eso se hace, bajar entrenado. ¡Hosti, qué guapa! ¡Qué chulada! Tenemos las vistas de la montaña que acabamos de subir. Allí está, sí, no, la antena y allí al fondo está, sí, al la de repetición. Sí. Y ahora vamos por aquí a hacer el enlace para llegar a la montaña de... Ahora vamos a las baterías, que se llama una antigua batería que había en la guerra civil de cañones. Vais a ver qué pedazo de cañones. Muy bien, ahí, ahí. ¿Veis la ruta? Punta Lucero, Punta Lucero. La ruta no se termina. Pasamos por el pueblo de Ciervana, que es súper chulo. Mirad, qué pueblecito. Todo este enclave que estamos viendo es una zona estratégica en la guerra. Ahora vamos a ver aquí los asentamientos de las baterías de tanques, los búnkers y demás. Y al final todas estas montañas y demás eran asentamientos mineros de hierro. Igual que la zona que tenemos allí en la Sierra de Gádor y la parte del Marchal, pues aquí también está. Fijaros qué lugar más espectacular.
aquí es donde está la zona de los cañones. No vea el bicharraco. Tenía allí. Los bicharracos. Vamos, tiene un cañón de estos allí en Almería y ya se la apañan los chatarreros de la zona para venir para acá 10 juntos y llevarse esto de aquí como sea. Que está por la zona de allí. Seguimos por este camino ya para abajo. Sí, sí, ya vamos para abajo, sí. Pues esto es una pasada de sitio. Vaya vista buena, tío. Vaya bajada. Está aquí, Iñaki, échame aquí una fotillo. Aquí no me puedo contener. Fijaros qué paraíso. Estoy en las montañas corriendo, como si estuviese en las antenas. Pero es que aquello de allí son olas y gente metida en el agua. Y dentro de un rato vamos a estar allí pillando olas con mar. ¿Vosotros creéis que pueda haber paraíso mejor? Y encima hoy buen día. Lo único que no me gusta es que llueve cada 2x3, pero por eso está tan verde. Ahora, increíble, increíble. Fijaos qué paisaje. Bajando una listilla, el mar en el horizonte, las montañitas delante. ¡Oh, vaya pasada! Aquí ha llegado la ruta de hoy con el amigo Iñaki. Hemos disfrutado de una mañana espectacular. Hemos estado viendo todas las zonitas ahí de montaña, ya habéis visto la costa, las vistas de Bilbao. Hemos visto el balcón de Bilbao, la zona de las baterías de los asentamientos de la guerra. Y vamos, ha sido una pasada de ruta. Muy, muy guapa. Seguro que repetimos. Así que ya sabéis, si queréis seguir viendo vídeos como estos, trucos, consejos, entrenamiento, entretenimiento y muchísimo más, suscribiros al canal, que es gratis. Hoy estamos en el norte, visitando Tierra Vasca.